Una frase que lo habrá escuchado muchísimas veces, que se lo vuelvo a repetir, como tratar de realizarla. Lo único que no cambia es el cambio. Todo es cambio, todo es modificación, todo es creatividad y todo es avance y retroceso. Todo cambia. ¿Y saben por qué? Porque hay alguien que tiene un oficio, alguien o algo, porque es una luz o es una energía, que su oficio es crear. Y la creación es todo dinámica. No tiene la quietud de solamente tener el hombre de pie y el hombre acostado, sino que ese hombre de pie y hombre acostado, que significa la cruz, no la cruz del catolicismo, sino la cruz, el símbolo antiquísimo de la cruz, es el hombre de pie y el hombre acostado. Pero eso se mueve y es la esvástica, que hubo un loco de atar allá en el siglo XX que la dio vuelta, la hizo estrógena, pero está auténticamente moviéndose con el tiempo, con el nacer, el llegar al máximo y llegar también al final. Pero hacer el círculo, pero no es un círculo que se cierra, sino que es una espiral. Porque permanentemente la espiral va cambiando, va cambiando, va cambiando. Y por eso, este planeta Tierra, que tiene 3/4 partes de mar, de agua, y el agua y el mar y los océanos y los ríos y los arroyos, todo es dinámica, se mueve permanentemente. No tiene la quietud quizás de la montaña, o del suelo, de la tierra, de las llanuras, sino que tiene auténticamente la dinámica de empezar a moverse y nunca cambiar. Esto es la creación y esto es lo que es nuestra vida. Hoy estamos aquí. Antes estuvimos en otro lado, vamos a estar después en otro lado, en nuestra vida personal y nuestra vida espiritual, la eternidad. Porque en ese cambio funciona evidentemente toda la eternidad. Fui aprendiendo con los años los 3 planos que tiene la vida o que tiene la eternidad. El primer plano, que quizás más conocemos, es este plano en que estamos viviendo la vida física, la vida del caipacha, que dicen los quechuas y los incas. Este mundo de aquí y de ahora, en que hay un regente de esto, es un animal de poder maravilloso que es el puma. El puma tiene una sagacidad y una velocidad interna y externa realmente estupenda, que es un poco lo que tenemos que tener nosotros en este movimiento permanente. Pero este puma y esta vida en este mundo tridimensional que vivimos tiene un origen en el mundo de adentro, en el ocupacha que dicen los quechuas, el mundo también que estudiamos en la universidad, la caverna de Platón. Esa caverna que es donde está el mundo interior, el mundo de adentro, y esto tiene que ver también con un símbolo que es histórico también, porque uno cuando está en el adentro, cuando está en el abajo, está adentro de uno, es cuando tiene sabiduría. Y el animal de poder que significa la sabiduría es la serpiente. Por eso Hipócrates, cuando crea el caduceo de la medicina, son 2 serpientes enroscadas que se enfrentan. La
ley de los opuestos y con la sabiduría. Y cuando salimos de la sabiduría, y ahí está también mucho que ver y vamos a hablar, las ciudades intraterrenas, el mundo de abajo de este planeta Tierra. Y ese mundo de abajo, ese mundo de adentro, ese mundo de la caverna, que tiene el símbolo de la sabiduría, de la serpiente, se pasa al mundo tridimensional, al mundo de aquí y ahora, con el puma, y de repente, cuando termina esa vida física, todos terminamos la vida física, nos vamos al arriba, al Jarampacha, que dicen los quechuas y los incas, el mundo del cielo, y la serpiente con la sabiduría y con el puma se convierte en la serpiente emplumada, y es el águila y el cóndor. Y qué suerte, qué maravilloso que realmente ahora se viva y se siente el mundo de ese águila que vuela, y nosotros los sudamericanos tenemos un ave que vuela mucho más que el águila, más alto, que es el cóndor. ¿Qué simbolismo significa eso? Del cóndor más alto que el águila. Increíble. Esos son los tres mundos que vamos viviendo paulatinamente en cada una de las vidas físicas, pero vivimos también en la eternidad y en las etapas de la civilización. Mystery Planet.